Señoras y señores, les damos la bienvenida a este salón de plenos del Ayuntamiento de La Raga, donde en este momento comienza el acto de nombramiento de hijo predilecto de La Raga, otorgado recientemente por el Ayuntamiento a don Jesús María Muneta Martínez de Moreno. La concesión del título honorífico de hijo predilecto de La Raga supone la más alta distinción que concede el Ayuntamiento. Para su concesión, el galardonado debe haber nacido en La Raga y haber destacado de forma extraordinaria por sus cualidades, méritos personales o servicios prestados en beneficio o honor de la localidad. En este año 2014, el Ayuntamiento ha apreciado los méritos que concurren en el galardonado y le ha concedido el título que le va a ser entregado en breves instantes. El alcalde de La Raga, don Antonio Lambert Urquijo, y el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, don José Iribar Sánchez de Boado, presiden el acto. A continuación, toma la palabra el señor alcalde. Buenos días a todos y todas. Gracias por la asistencia a este acto, en el cual me veo muy orgulloso de poder nombrar hijo predilecto. El Ayuntamiento de la Buena Villa de La Raga acordó en la sesión ordinaria del 27 de marzo del 2014, a iniciativa del señor alcalde don Antonio Lambert Urquijo y por unanimidad de todos los miembros de la corporación, el nombramiento de hijo predilecto de La Raga de don Jesús María Muneta Martínez de Moreno. Don Jesús María Muneta Martínez de Morenti, natural de La Raga, es sacerdote paul, musicólogo, organista y compositor. Fue fundador y director hasta el 2005 del Instituto Musical Turolense, del Conservatorio Profesional de Música de Teruel y de otras agrupaciones y certámenes musicales. En el ámbito de la musicología, es autor de varios tratados de teoría musical y de ediciones críticas de obras del patrimonio musical de Aragón. Su producción como compositor es amplísima, ya que comprende más de 450 obras escritas para formaciones diversas. Ha mantenido siempre una estrecha relación con su tierra navarra y especialmente con su villa natal de La Raga. Desde 2008 impulsa cada año el ciclo de órgano Diego Gómez. Es por ello lo que, en atención a dichos méritos, cualidades, trayectoria cultural y personal y a su permanente vinculación con su villa natal de La Raga, así como teniendo en cuenta la reciente concesión de la Cruz de Carlos III el Noble de Navarra por parte del Gobierno de Navarra, como reconocimiento a su destacada contribución a la proyección y al prestigio de la Comunidad Foral de Navarra en el ámbito de la música. Distinción que viene a sumarse a una amplia serie de premios y reconocimientos que ya poseía el Pleno acordó por unanimidad nombrar a don Jesús María Muneta Martínez de Morenti, hijo predilecto de la Buena Villa de La Raga. En cumplimiento de este acuerdo del Pleno y considerando que no hay mejor fecha para ello, hoy, en el Día del Patrón de La Raga, queremos celebrar y formalizar el otorgamiento de dicho título, haciendo entrega públicamente del mismo y en persona a don Jesús María Muneta. Primero, va a poner a don Jesús María, con mucho honor, el pin de la Villa de La Raga. Si puedo. Será. Thank you.
Ayuntamiento de La Rada, para que tengamos un pequeño recuerdo del hijo predilecto, hemos tenido el honor, que lo descubra él mismo. Primeramente en el despacho de la alcaldía y luego, lo hagamos aquí en pequeño, poder pasarlo al pleno donde veamos más conveniente que lo pueda haber contra más gente. Sí.